Les damos la bienvenida a esta nueva videocápsula donde vamos a conocer un poco acerca de las pasarelas de pago. Para eso vamos a buscar dentro de nuestro buscador favorito, vamos a buscar la palabra Mercado Pago. Mercado Pago es la plataforma, es casi como el banco de Mercado Libre. Y ya tienen inventada toda la pasarela de pagos, así que nosotros no vamos a tener que utilizar o inventarnos cómo agregar el pago con tarjetas de crédito, sino que podemos utilizar directamente esta herramienta. Para eso, cuando ingresamos, en la parte superior derecha vamos a encontrar una opción que dice crear cuenta. Para crear una cuenta tenemos también dos alternativas. Si quisiéramos crear una cuenta para una empresa, seleccionamos en la parte superior la opción que dice crear cuenta personal y podemos colocar, en el caso de la empresa, seleccionamos el NID, la razón social y la demás información que nosotros necesitamos. Pero ¿qué tal si nuestro emprendimiento se encuentra en fase temprana? Podemos escoger la opción crear una cuenta personal y escribir aquí nombres, apellidos, documento de identidad y un teléfono de celular con clave para poder ingresar. En este caso, como Mercado Pago no nos permite tener más de una pasarela de pagos con nuestro número de cédula, voy a ingresar directamente con mi propia cuenta de Mercado Pago para que podamos ver un poco cómo es el proceso de creación de esta increíble herramienta de pagos. Muy bien, y cuando ingresamos a nuestra plataforma de Mercado Pago, pues nos vamos a encontrar una serie de características. Siempre va a iniciar nuestra plataforma en la opción de inicio, donde vamos a encontrar la actividad que se lleva periódica, el dinero que tenemos disponible en nuestra cuenta y las métricas que también son muy utilizadas para que podamos ir teniendo una idea de cómo se ha movido nuestro negocio en los últimos días. En la opción de tu dinero, vamos a encontrar la opción de cómo retirar nuestro dinero a partir de la selección de simples botones. Por ejemplo, yo aquí puedo seleccionar la opción de transferir dinero, puedo enviar desde un peso. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí qué pasaría si seleccionamos un peso, le damos clic aquí en el botón de continuar y si nosotros ya tenemos una cuenta programada, podemos escogerla o escoger alguna de las otras que se encuentren disponibles para nosotros poder hacer ese envío y retirar el dinero. Solo debemos darle clic en retirar y el tiempo de envío es aproximadamente de un día hábil después de hacer la confirmación del retiro. También es importante que tengamos en cuenta que esta opción de transferencia bancaria no incluye comisiones, o sea, no te van a cobrar ninguna comisión por hacer este proceso de transferencia. Volvemos aquí a tu dinero, aquí nos dice que también tenemos un dinero que está pendiente de retirar, que nos dice que está pendiente de liberación, especialmente esto sucede porque Mercado Pago está vinculada con Mercado Libre, entonces hasta que el cliente no reciba el producto, pues no podemos liberar la plata que se encuentra acá disponible. También tenemos la opción de actividad donde podemos ver todo el historial de las ventas de producto que hemos hecho, cómo se han vendido, cuáles han sido las comisiones que de pronto se han pagado, comisiones que vamos a ver también un poco más adelante en las opciones del link de pago. Los informes, la verdad, no es una herramienta que se utilice mucho. Este te permite generar, en la medida en la que vayas aumentando tus ventas, te permite conocer, por ejemplo, qué productos se venden más, qué días de la semana tienes más ventas para que puedas ir fortaleciendo tus estrategias digitales. De nuevo, aquí tenemos la opción de retirar dinero, que desde tu dinero él nos envía. Podemos seleccionar también la opción desde acá. Pero una de las opciones más importantes que tenemos nosotros a la hora de desarrollar nuestras pasarelas de pagos es utilizar el link de pago. Cuando damos clic en la opción de link de pago, podemos seleccionar todas nuestras alternativas dentro de los links que nosotros ya hayamos creado previamente. Pero para este caso vamos a crear uno desde cero. En la parte superior derecha vamos a encontrar una opción que dice crear nuevo. Le damos clic a seleccionar y vamos a encontrar una serie de características que debemos diligenciar. Por ejemplo, para este caso yo tengo por aquí unos productos seleccionados. Voy a escoger un impermeabilizante. Aquí uno acabados, digamos que este es en presentación de un galón. Tenemos solo 100 caracteres, digamos que eso es suficiente. Los tweets son de 150, así que es más que suficiente tener este espacio para poder hacer la redacción. También es muy importante que nosotros tengamos en cuenta algo. Debemos configurar nuestro impuesto. Si nuestra empresa ya se encuentra registrada en Cámara de Comercio como régimen común, pues debemos seleccionar la opción del 19. Si estamos actualmente como personas naturales, vamos a seleccionar el 0% de IVA para que de pronto no vayamos a tener aquí algún cliente que nos pida que le enviemos una factura y no tengamos la forma de enviárselo. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, un valor 38.800, por poner un ejemplo,
para que podamos hacer la definición de un precio. Y aquí es una de las cosas más importantes que vamos a revisar, y es cómo hace el sistema para calcular esas comisiones. Miren que en este caso él nos está diciendo que nos va a cobrar 1,277 pesos masiva, pero ¿cómo hacemos para cambiar este valor de esta comisión? Si nos damos cuenta, en este momento el sistema nos está cobrando el 3.29% más 800 pesos por comisión bancaria. Esto es porque recuerden que nosotros estamos diciéndole al sistema que queremos utilizar su sistema de pasarela de pagos, no queremos inventarnos nuestro propio sistema, pero él nos da una opción, y es que podemos cambiar ese recaudo a una tasa del 2.99% más 800 pesos, siempre y cuando pues nosotros seamos conscientes que el dinero va a estar reservado 14 días, o sea, no podemos contar con el dinero 14 días, y pues a cambio de eso tenemos un descuento del 0.3% de comisión. Así que pues en vista de que es un porcentaje pequeño, pues no tiene mucho sentido, así que casi siempre recomendamos utilizar la opción del 3.29% más 800 pesos, que sería la comisión. En este caso sabemos que la plataforma se va a quedar con 1,277 pesos masiva, entonces aquí es donde empezamos a jugar un poco con el precio. Si ya sabemos que este es nuestro producto, podríamos decirle que el precio es de 39,900, y con esto sabemos que al quitarle 1,300 pesos masiva, pues nos vamos a acercar mucho al precio base que nosotros habíamos puesto inicialmente. También tenemos opcionalmente la oportunidad de cargar una fotografía, así que podemos escoger, por ejemplo, dentro de nuestros archivos, cómo podemos escoger esa foto. Seguramente ustedes ya tienen alguna carpeta que se encuentra por ahí a lista con los logos de las imágenes de los productos para que las podamos colocar acá. Ah, esta sería como la forma en la que la podemos observar. Pero veamos, hay muchas, muchas otras opciones que nos parecen importantes conocer. En la parte inferior vemos un botón que dice más opciones. Al seleccionarlo nos damos cuenta que Mercado Pago tiene habilitadas las pasarelas de pagos más importantes. Por ejemplo, si yo ya tengo una cuenta de Mercado Libre y Mercado Pago y en ella tengo dinero, pues puedo pagar con esa alternativa. O puedo pagar a través de tarjetas de crédito, PSE, que es una forma de transferencia bancaria que la mayoría de las plataformas y de los bancos ya se encuentran disponibles. Podemos pagar vía Baloto, vía Efecti, para poder realizar pagos en efectivos también. Aquí nos dice que solo para en el caso de Efecti pues debemos hacer pagos superiores a 5,000 pesos. Es importante que tengamos en cuenta esa recomendación. Y si eventualmente queremos colocar, por ejemplo, un número de identificación para nuestro producto, de pronto tenemos alguna característica que queremos referenciar, como una talla o algo adicional, aquí lo podemos colocar. ¿Y qué tal si de pronto estuviéramos en un ciberlunes, en un Black Friday, en un día sin IVA? Pues podemos indicar que esta promoción se va a encontrar disponible en unos horarios establecidos para poder seleccionar como esa posibilidad de que sea una promoción por tiempo limitado. ¿Y qué tal si la persona, una vez que hiciera la compra, la pudiéramos redireccionar hacia algún momento? Cuando se hacen pagos, especialmente con Efecti, pues el tiempo entre el momento en el que yo hago la compra y el momento en que se aprueba, pues depende del tiempo que yo me demore en ir a hacer el pago en el punto de recaudo. Entonces yo puedo redireccionar a mi comprador a alguno de estos dos eslabones. Así que si tenemos una página web, podríamos perfectamente incluir esos componentes, o por el contrario, no seleccionar ninguna de estas opciones. Esto simplemente es una opción que nosotros tenemos para poder seguir personalizando nuestro botón de pago. Cuando ya estemos seguros de lo que hemos colocado acá, le vamos a dar en la opción crear y compartir, y al seleccionar esta opción, él nos entrega un botón de pago que es el link que nosotros podemos configurar para nosotros presentarlo a nuestros clientes, que lo podemos colocar a través de nuestro WhatsApp Business, por ejemplo, o de nuestro fanpage en la tienda, para que los clientes automáticamente, cuando vean nuestros productos, puedan acceder a él. Así que veamos un poco cómo se ve. Voy a seleccionar aquí la opción de copiar el link. Y luego, para poder visualizarlo, recuerden que en este momento yo me encuentro en la opción de IoTix SaaS, o sea, yo no me puedo comprar a mí mismo, así que debo visualizar esto en otra ventana que no sea oculta. Para eso, pues vamos a ver acá cómo se puede visualizar ese botón de pago. Para eso abrimos una ventana en un nuevo navegador, pegamos nuestro link de pago, y una vez que ya se encuentra habilitado, como no tengo ninguna cuenta en este momento iniciada, excepto pues otra que tengo por acá de otra empresa, él automáticamente, como se pueden dar cuenta, nos dice impermeabilizante, 1 acabados, presentación de 1 galón, listo para pagar.
donde yo puedo seleccionar la opción de pagar con mi dinero de Mercado Pago o seleccionar alguna tarjeta de crédito, algún pago en efectivo o transferencia bancaria. Y es así como los clientes pueden realizar el pago por nuestros productos y servicios a través de pasarelas de pago que, como pudieron ver, se toman solo un minuto de configuración. Casi que el resto de personalización depende de que tengamos una muy buena imagen para nuestro portafolio y que asimismo esa imagen pues proyecte o esa descripción proyecte lo que nosotros queremos vender. Pero con ese link ya nosotros simplemente lo compartimos a través de nuestras redes y le decimos al cliente, cuando me pague por este enlace, pues te podemos hacer el despacho o la programación de tu servicio. Así que esto es todo por el lado de los links de pago. En una próxima videocápsula vamos a ver cómo configurar esos links a través de las tiendas de Facebook y de nuestro WhatsApp Business. Nos vemos pronto.